Nos informan que Tarín, el suplente del senador Hermosillo, de Carlos Hermosillo, recordará usted que falleció en un accidente automovilístico la semana pasada. Bueno, pues obtuvo ya la suspensión de un juez, una suspensión provisional para no ser detenido, siempre y cuando se ponga a disposición, obviamente, del juez para que no se vaya a dar a la fuga. La información la tiene Diego Rivero. El juez primero de distrito de amparo en materia penal del primer circuito otorgó al diputado suplente y exfuncionario de la administración de César Duarte, Antonio Tarín García, una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra. La juez Sandra Leticia Robledo Magaña le fijó una garantía de 14.500 pesos, los cuales debe pagar para que surta efecto la suspensión provisional. Cabe aclarar que esta suspensión no evitaría la detención de Tarín García si se le acusa de delitos graves. Tarín García es acusado por presunto peculado por la Fiscalía de Chihuahua. Fue director de adquisiciones en el gobierno de César Duarte, quien también enfrenta una orden de aprehensión. Ante ello, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, señaló que una vez que conozca los términos de la suspensión provisional, los elementos de la policía ministerial que están afuera del Palacio de San Lázaro se retirarán. En entrevista indicó que Tarín García fue quien definió la estrategia legal, aunque aclaró que pese a la suspensión provisional que le concedió un juez, deberá comparecer ante las autoridades. Hasta hace un par de horas, Tarín García se encontraba en un restaurante ubicado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a la espera de que sus abogados le notificaran de manera oficial que un juez federal le había otorgado una suspensión en contra de la orden de aprehensión en su contra. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales.